El presidente del Consejo, Lewis Montero, manifestó inconformidad por la gestión que viene realizando Sergio Londoño como alcalde encargado, así como los funcionarios del distrito. El alcalde realmente nos preocupa porque realmente el alcalde no está y no tiene el control de la ciudad. El alcalde no está teniendo la autoridad que debía tener, tanto los secretarios como los alcaldes. El alcalde realmente no tiene el acompañamiento ni los proyectos, ni el alcalde viene ni a clausurar ni a instalar la sesión del Consejo. Agregó que los funcionarios del distrito no cumplen con su labor, que hay secretarios fantasmas, donde no existe un trabajo en equipo. Por otro lado, no deja de preocupar el tema de las marinas a los concejales. Volvieron a referirse al respecto con contundencia. Debatió las marinas el año pasado muy fuertemente. La Unión Nacional trató de buscar la forma de aguantar las marinas por presiones que ha tenido la comunidad cartagenera, pero vemos que de que ha habido unos permisos que se le ha dado a las marinas actuales, como la que está en Manga, que realmente ya se extendió considerablemente, está realmente el doble de la que tenía anteriormente, y nos preocupa de que haya un desorden urbanístico en el aspecto de las marinas, y veo que realmente planeación no tiene el control de este aspecto. Lewis Montero asegura que no tienen conocimiento de los trámites que se vienen adelantando con estas marinas. No tengo conocimiento de nada de eso. A mí nos preocupa es que planeación parece que tuviera sordo y tuviera ciego. Pero realmente no entendemos cómo estamos en contra de las marinas que se proyectaron hace 2 años y hoy vemos que realmente, insisto, que hay unas marinas que se están extendiendo y que planeación no ha hecho la forma de poder aguantarlas. Se espera tener fecha para discutir el proyecto de las marinas y citar a las autoridades involucradas para que hagan las respectivas aclaraciones.